¿Qué características debe tener un cubrebocas? Debe proteger lo suficiente. Contar con dos capas. Debe cubrir desde la barbilla hasta la parte alta de los pómulos. Y no deberá dificultar la respiración. Si se lava y pierde la forma, es mejor sustituirlo. Cuando se lo ponga, no toque sus ojos, nariz o boca. En tus manos está cuidarte. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.